Para nadie es un secreto que hace cerca de 2 años Colombia sufrió una convulsión social muy fuerte por las inconformidades sociales que habían con el gobierno de turno y por diferentes situaciones que llevaron a la gente a salir a las calles y a empoderarse en defensa de sus derechos. Esto se conoció como el estallido social de 2021 y de él formaron partes o fueron protagonistas diferentes actores de diferentes sectores de la sociedad. Entre ellos, el representante José Alberto Tejada Echeverry, hoy cabeza de lista de la Colombia Humana por el departamento del Valle del Cauca, pero en su momento periodista, como toda su vida, del Canal 2 de la ciudad de Cali, grabó y siguió todos estos acontecimientos, dejando en evidencia muchas de las atrocidades que se llevaron a cabo en medio de ese estallido social. En el programa de hoy veremos entonces la materialización de una parte de esta reivindicación social que se desdebe a los jóvenes que salieron al estallido social. Y es que el representante José Alberto Tejada, de la mano con la Universidad Militar Nueva Granada, acaban de culminar un proceso de formación virtual completamente gratuito a un grupo de jóvenes del Valle del Cauca que van a poder, de ahora en adelante, a través de esta formación educativa, aportar a sus comunidades, no solo desde sus ideas y desde las ganas de salir adelante, sino desde el conocimiento que entrega la academia. Esta es su historia. Bienvenida al evento de clausura del curso de Gobernanza para el Desarrollo y Emprendimiento Juvenil, que tiene lugar en nuestra prestigiosa Universidad Militar Nueva Granada. En este día, nos reunimos para celebrar los logros y aprendizajes obtenidos a lo largo de este curso, cuyo propósito ha sido formar emprendedores sólidos basados en principios íntegros. Este curso académico ha brindado la oportunidad de enriquecer las habilidades y aptitudes de los jóvenes interesados en mejorar su proyecto de vida. Con el deseo y la voluntad de fortalecer sus conocimientos, han buscado convertirse en profesionales capaces de enfrentar los retos y desafíos del futuro. Quisiera destacar que esta iniciativa educativa ha sido posible gracias al liderazgo de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos Nueva Granada y la participación de la División de Extensión y Proyección Social, así como de la División de Desarrollo Tecnológico e Innovación de la Universidad Militar Nueva Granada. Para dar inicio a esta ceremonia, contaremos con las palabras de bienvenida del señor Brigadier General de la Reserva, Alfonso Vaca Torres, Vicerrector General de la Universidad Militar Nueva Granada. Seguidamente se hará lectura de la carta de felicitación realizada por el señor Director de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos, el Mayor General de la Reserva, Gustavo Adolfo Ocampo Najar, y luego se dará paso a la lectura y entrega de los diplomas. Tendremos también la oportunidad de escuchar a 2 estudiantes que realizaron el curso, quienes nos contarán su experiencia de aprendizaje. Para finalizar, tendremos la intervención del representante de la Cámara de la Comisión Tercera, quien dará las palabras finales del evento. En primer lugar, nos dispondremos a escuchar y entonar el himno nacional de la República de Colombia. Se dará inicio al saludo de apertura del evento a cargo del señor Brigadier General Alfonso Vaca Torres, Vicerrector General de la Universidad Militar Nueva Granada. Estimados participantes, es para mí un honor
y un privilegio dirigirme a ustedes en este día tan especial. Hoy que celebramos la clausura del curso de Gobernanza para el Desarrollo y Emprendimiento Juvenil en la Universidad Militar Nueva Granada. Esto bajo el liderazgo de nuestra Escuela de Altos Estudios Estratégicos, con la División de Extensión y Proyección Social, así como la División de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Permítanme comenzar expresando mi más sincero agradecimiento por su compromiso y su dedicación a lo largo de todo este programa. Han demostrado ustedes ser estudiantes ejemplares, dispuestos a adquirir los conocimientos necesarios para enfrentar los desafíos en el mundo actual. Durante los últimos meses, hemos explorado diversos aspectos de la gobernanza juvenil, la democracia y la ciudadanía. Bajo la guía de la doctora Alejandra Cerón Rincón y del señor teniente coronel José Alberto Ruiz Mora, hemos aprendido la estructura básica del Estado colombiano y los mecanismos estatales que promueven una participación ciudadana libre y responsable. Además, hemos aprendido sobre los principios fundamentales de la convivencia y confianza mutua, así como la importancia de la gobernanza para fomentar el emprendimiento en las poblaciones jóvenes. En el módulo siguiente, el doctor Carlos René Jiménez nos llevó a explorar el mundo de la competitividad y el emprendimiento. Se han analizado los espacios públicos propicios para el surgimiento de diversas iniciativas, los sectores económicos que influyen en la comunidad juvenil y el papel de las nuevas tecnologías de información y comunicación en el emprendimiento. Además, hemos adquirido conocimientos sobre servicios esenciales como transporte, vivienda, seguridad y turismo, y cómo aprovecharlos para lograr un emprendimiento efectivo, pero especialmente ello ha cimentado la confianza en un futuro prometedor de carácter individual y comunitario. Finalmente, bajo la tutela del doctor Armando Lázaro Carvajalino, se profundizó el tema de la ocupación, la generación de empleo y el desarrollo. Hemos explorado los mercados laborales, las técnicas de presentación que permiten el acceso de la población joven al empleo. Hemos comprendido el marco normativo que impulsa la empleabilidad y el desarrollo de las juventudes, haciendo hincapié en la importancia de la capacitación, la educación y la cooperación. Se ha abordado el tema del desarrollo sostenible y la financiación internacional desde una perspectiva de género. Estos tres módulos han sentado las bases para su crecimiento y éxito en el ámbito de la gobernanza y el emprendimiento. Han adquirido ustedes conocimientos valiosos y han demostrado un compromiso excepcional. Sin embargo, hoy no es el final de su camino educativo, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Quiero impulsarlos a seguir adelante, a continuar con sus estudios y a perseguir sus sueños con determinación. El mundo está lleno de oportunidades para aquellos que se esfuerzan por alcanzarlas. La educación es la clave para abrir puertas y construir un futuro prometedor. Siguiendo los pasos de grandes líderes y visionarios, ustedes tienen el potencial de generar un cambio significativo en sus comunidades y en el mundo en general. Como jóvenes talentosos y empoderados, tienen el poder de impulsar el desarrollo, fomentar la equidad y promover la justicia social. Además, cuentan con una ventaja única. Y no lo digo por envidia, su juventud.
La energía, la pasión y la creatividad que caracterizan a su generación son ingredientes esenciales para hacer frente a los desafíos actuales y forjar un futuro mejor. Aprovechen esta etapa de sus vidas para explorar nuevas ideas, cuestionarse y encontrar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos como sociedad. Recuerden que el aprendizaje no se detiene aquí. La educación es un viaje constante y les insto a seguir cultivando su conocimiento y habilidades en sus áreas de interés con nosotros en la Universidad Militar Nueva Granada. Ya sea a través de cursos, pregrados o posgrados, continúen expandiendo sus horizontes y manténganse al día con los avances en sus campos de estudio. En conclusión, quiero felicitarlos nuevamente por su graduación y por completar con éxito este curso de Gobernanza para el Desarrollo y Emprendimiento Juvenil. Ustedes son una generación prometedora, llena de talento y potencial. Mantenga viva la pasión por el aprendizaje. Sigan buscando nuevas oportunidades y desafíos. Y nunca dejen de creer en su capacidad para hacer una diferencia en el mundo. Como vicerrector general de la Universidad Militar Nueva Granada, me siento orgulloso de ustedes y confío en que lograrán grandes cosas en sus vidas. Recuerden que el conocimiento es poder y con el poder viene la responsabilidad de utilizarlo para el bien común. Les deseo a todos ustedes un futuro brillante y exitoso. Mil felicidades. Ahora las palabras del doctor Luis Gabriel Rodríguez de la Rosa, coordinador de la UTL, del honorable representante José Alberto Tejada de Echeverri. Bienvenido, doctor Rodríguez. Muy buenas noches para todos y para todas las personas que nos acompañan en este recinto. Un cordial saludo también para el equipo que nos acompaña en la ciudad de Cali y obviamente para todos los estudiantes que hicieron parte de este importante diplomado. Primero, presentarnos excusas por parte del representante Alberto Tejada, que se encuentra incapacitado y no nos pudo acompañar. Lastimosamente, después de haber gestado todo esto, no puede estar acompañándonos al recibir los frutos, pero independientemente de ello, nos sentimos muy, muy agradados por este resultado que se está dando el día de hoy. Yo quiero contarles una experiencia que nosotros hemos tenido y para contextualizar un poco sobre la importancia de este evento y de este importante resultado. Los legisladores constitucionalmente tienen unas funciones establecidas en nuestras normas jurídicas, que principalmente pueden ser tres. Una función netamente legislativa, en donde se crean, se modifican, se extinguen las leyes, se interpretan las leyes también. Hay una función constituyente por parte del legislador, ¿sí?, en donde se reforma efectivamente la Constitución. Y hay una función específica sobre el control político, que es en donde el legislador controla otras ramas del poder público, específicamente en el orden ejecutivo. Pero más allá de ese escenario, hay una gran función que a veces pasa desapercibida y a veces también se convierte en una de las funciones más importantes por parte de los legisladores, y es la función gestora. El legislador como tal también hace gestión pública, y si bien no puede ejecutar porque constitucionalmente no tiene esas funciones, esas funciones de gestión también son importantes, y son tan importantes para llevarnos a este punto. El representante Alberto Tejada, en su función legisladora, acaba de terminar un punto importantísimo, y es que acaba de ser coordinador del Plan Nacional de Desarrollo. En ese Plan Nacional de Desarrollo, el representante Alberto Tejada lideró con mucho ahínco el programa de Jóvenes en Paz, que es una política de este gobierno,
lo hicimos de la mano con la Alta Consejería para las Juventudes de la Presidencia, tuvimos el acompañamiento de otros legisladores también, y ahí lo que hicimos fue tratar de dejar en un instrumento jurídico, en una ley, un programa que ha sido de las entrañas del representante Alberto Tejada, tanto en el escenario del estallido social como toda una política que él ha venido construyendo a lo largo de su vida y que ha estado de la mano de la construcción de paz, de la mano de los jóvenes. Ahí hubo una función legisladora por parte del representante. Pero más allá de eso, nosotros nos preguntábamos, antes de iniciar todos los periodos legislativos, nosotros tenemos que ir un paso más allá. Y ese paso más allá era lograr construir este tipo de escenarios. Y nosotros tuvimos la fortuna de conocer la Universidad Militar Nueva Granada el anterior año. Conocimos el campus de Cajicá. Nosotros, puedo decirlo abiertamente, nos enamoramos de esta academia y dimos unos pasos más allá y dijimos, construyamos la paz de la mano de los jóvenes, pero hagamos que esto realmente sea una realidad. Y hoy quiero agradecer tanto a los directivos de la Universidad Militar Nueva Granada como a todo el cuerpo docente y a todos los coordinadores de este diplomado, porque llevarlo a un buen término, eso es un reto en este país. Quizás muchos iniciamos los procesos, pero no todos los culminan. Hoy tenemos 26 personas que se están graduando de este importante diplomado, y esto fue convertir en realidad una idea que tuvo el representante Alberto Tejada con la anuencia de la Universidad Militar de Nueva Granada. Entonces, hoy estamos de celebración porque más allá de tener un legislador, nosotros tenemos un líder que gesta las ideas que tiene y que también las vuelve realidad. Y eso es un agradecimiento que yo le quiero hacer directamente a la Universidad Militar de Nueva Granada. Quiero hacer un reconocimiento público a los coordinadores del diplomado y a la doctora Marta, que ella ha sido también una persona, un escudero y una fiel que nos ha acompañado en todo este proceso. Quiero agradecer también al equipo territorial, que ha hecho un esfuerzo grandísimo, y a todos esos jóvenes que nos están escuchando allá, que decidieron apostarle a hacer un diplomado en la Universidad Militar Nueva Granada, cuando esto, después de un escenario como el que nosotros vivimos en el estallido social, era casi una utopía, en donde teníamos dos escenarios en contraposición, pero hoy les pudimos demostrar que la Universidad Militar es una universidad abierta para la paz, y donde pudimos también demostrar que la gente que vivió y que en determinado momento pensó que tenían una academia muy alejada de su pensamiento, pudieron encontrar una casa de estudios en donde se pudieron educar y en donde seguramente vamos a seguir en este proceso. Entonces, quiero agradecer en nombre del representante Alberto Tejada, decirles que tenemos un líder gestor en su función, y que desde cualquier órbita en la que nosotros nos encontremos, tanto en el escenario legislativo, como en el escenario constitucional, como en los escenarios de control político, y específicamente como ese líder ciudadano que viene construyendo de la mano de la juventud hace muchísimos años, todavía vamos a seguir apostando en la idea que la educación es el camino, que acabamos de dar un primer paso con el diplomado en gobernanza para el desarrollo y el emprendimiento juvenil, pero que vamos a continuar. Y con esto quiero cerrar. El legislador José Alberto Tejada, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, logró apoyar la política de gratuidad para la educación superior. Este gobierno le quiere apostar a 500.000 estudiantes educándose bajo la política de gratuidad. Y en ese relacionamiento que hoy tenemos con la Universidad Militar Nueva Granada, ya hemos hecho un primer ejercicio más allá de este diplomado, para que muchos de esos estudiantes se inscriban en esta universidad, para que puedan hacer sus estudios a distancia y para que, si todas las cosas salen bien, hagan parte de esa política de gratuidad y para que puedan estudiar también su educación superior en esta universidad que nosotros hemos definido como una academia al servicio de la paz.
Entonces, felicitar a nuestros estudiantes, agradecerles a todos los docentes, los directivos de esta universidad y decirles que en la curul del representante Alberto Tejada tienen un aliado para la construcción de paz. Muchísimas gracias. La lectura y entrega del diploma a los estudiantes que han alcanzado los requisitos para ser certificados en el curso de gobernanza para el desarrollo y el emprendimiento juvenil. La Universidad Militar de Nueva Granada hace constar que Sebastián Agudelo Cabrera asistió y aprobó el curso de gobernanza para el desarrollo y el emprendimiento juvenil, realizado en la ciudad de Bogotá del 9 de marzo al 13 de mayo de 2023 con una intensidad de 60 horas. Firma, Mayor General de la Reserva, Gustavo Adolfo Campo Najar, director de la Escuela de Altos Estudios Estratégicos Nueva Granada, y el señor Coronel de la Reserva, Crisanto Quintero Mariza, jefe de la División de Extensión y Proyección Social. General, termina un curso. No sé si sea la primera vez que se haga, ¿sí? Y es un curso con muchachos que fue gratis, que venían del estallido social, que venían con situaciones económicas difíciles y que no habían tenido grandes oportunidades para su desarrollo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, realmente para nosotros como Universidad Militar, generar este tipo de opciones y oportunidades para la población colombiana se convierte en nuestro compromiso principal. Iniciamos viendo hace dos años esta situación que se vivió en nuestro país tan difícil, ese enfrentamiento entre nosotros mismos, y vimos en esta idea la forma de llegarle a estos muchachos que tienen unas condiciones difíciles, como usted lo está diciendo, y qué mejor forma de llegarle a través de la academia, de mirar cómo a través de esos procesos académicos pueden ir surgiendo como personas. Eso nos llena de satisfacción y de orgullo de verdad. Hay algo que pareciera que eso nunca se iba a dar y se dio, y es que con el opositor en el enfrentamiento es el que termina dándole la opción de educación. Es una experiencia muy bonita para los dos. ¿Cómo sintió que los muchachos la tomaron? Primero, yo no pensaría en hablar de opositor. Somos todos colombianos, todos tenemos el mismo norte y el mismo objetivo, y es sacar nuestras familias, nuestra vida adelante. Yo lo veo más bien como una oportunidad de reconciliación de unas personas que realmente ven a través del estudio una forma de desarrollarse. Y nosotros somos simplemente el mecanismo para llegar allá. Esa es mi forma particular de ver este experimento, que fue exitoso. Yo, cuando veía a estos muchachos recibir su diploma, no me llenó fue de satisfacción, me llenó de orgullo como colombiano verlos a ellos recibir, y recibir esas palabras de agradecimiento de cada uno de ellos fue para nosotros como universidad de verdad muy gratificante. General, muchas gracias. A usted muchas gracias. ¿Su nombre completo? Alejandra Cerón Rincón. Usted fue docente en este curso. ¿El curso qué nombre tenía, si me lo recuerda? Se llamaba Gobernanza y Emprendimiento Juvenil. Gobernanza para el Desarrollo y Emprendimiento Juvenil. Bien. ¿Y cómo fue esa experiencia que no tuvo que haber sido fácil por la prevención inicial y después el entendimiento y después el soñar que sí se podía construir, que sí se puede comenzar a construir un país desde la oposición y con la oposición? Bueno, es muy importante y más valioso para mí este curso es que lo que nos caracterizó fue las diferencias generacionales, culturales, ideológicas, pero pues finalmente, como les tratamos de enseñar a los estudiantes, las democracias son para eso, las democracias son plurales, las democracias tienen que dar el salto de la simple representatividad del voto para empezar a ser democracias de deliberación, de construcción desde las bases. Entonces, lo más bonito para mí como docente fue
ver cómo esta base de chicos que son líderes políticos, que son activistas, que hay lideresas, que hay intereses, entonces rápidamente integran y como esa visión de una cultura política distinta, una cultura política de la participación y cómo a partir de la diferencia se puede construir. Es finalmente la pluralidad, la esencia de cualquier sociedad y eso lo demostramos en el profe, gracias. Bienvenido a las cámaras de la página de representante Tejada. Cuéntenos cómo fue desde su experiencia el trabajo con los muchachos que, como se escuchó en el cierre, no estaban acostumbrados a pisar la universidad, a la educación formal como tal. ¿Cuál fue la experiencia suya para trabajar con ellos? Por supuesto, muchas gracias por la invitación y como lo acabas de decir, no estaban acostumbrados a pisar las puertas de una universidad y menos de un claustro con el nombre de Universidad Militar Nueva Granada. Realmente ha significado una experiencia muy gratificante para mí, como primero como soldado de la reserva, con el grado pues de coronel, como docente ya de tantos años, y pues realmente inicialmente fue muy difícil en el sentido de que reinaba una incertidumbre, esto es real, reinaba una incertidumbre de parte y parte, de parte nuestra, porque sabíamos que queríamos acoger a un grupo de jóvenes que en unas condiciones en algún momento estaban en un antagonismo fuerte con el establecimiento, llamémoslo así, pero que desde la Universidad Militar, por supuesto, se abrieron las puertas del primer momento que apareció la iniciativa de crear. Tuve la oportunidad de hacer la propuesta de estabilización de los módulos de diseño, porque en nuestra escuela de gobernanza, en nuestra escuela de estudios estratégicos estamos manejando el tema de la gobernanza, y la gobernanza la hemos orientado hacia las instituciones, hacia las organizaciones, pero jamás a un grupo como este tan de jóvenes, de nuevas generaciones que están. Pero pues la experiencia fue gratificante porque poco a poco nos fuimos acercando. La primera clase fue pues un poco muy, muy parca, muy distante, muy como de estudio, un silencio absolutamente. Y para mí también, cuando me presentaron con el coronel Ruiz Levar la clase, yo tuve que hacer antes una preparación porque yo sabía que me iba a enfrentar que iba a tener la oportunidad de interactuar con unos jóvenes que culturalmente, generacionalmente, etcétera. Entonces aproveché y dije, bueno, ¿cómo es el lenguaje de los jóvenes? Porque necesitábamos romper ese hielo. Y de parte de los jóvenes, es que tengo atorada esa pregunta, de parte de los jóvenes había como esa sensación de que, ¿por qué me va a educar el que fue opositor en el momento de la gran protesta? Digamos que sí, porque para ellos, digamos, la institución militar en su una dimensión, pues eso es una sola. Y ellos pues tampoco captaban la dimensión a la que se iban a enfrentar, que era desde el escenario de la educación. Pero afortunadamente, con nuestro ingreso y con nuestra entrada, y por eso iniciamos primero con una parte que era decirles a ellos, ustedes son jóvenes y ustedes son ciudadanos que gozan y de todos los derechos que tienen los jóvenes, y que nosotros como representantes de alguna manera en la educación de la institucionalidad tenemos que garantizarle a ustedes. Pero vamos a construir entre ustedes y nosotros un escenario de responsabilidad social. O sea, ellos aprendieron que tienen sus derechos, que tienen el derecho a hacer la protesta, a expresar libremente su pensamiento, pero con una responsabilidad. Y por eso iniciamos con hacer un barrido por la Constitución, que muy poco la conocían. Tuvimos la oportunidad con unos ejercicios de decirle, mire, estos son los derechos, las garantías y los deberes que nos plantea nuestra Constitución, aprendámoslos todos, porque nosotros también tenemos que seguir aprendiendo. Y se fue generando una interacción que finalmente nos llevó al final de nuestro módulo con la doctora Alejandra. Recibimos una retroalimentación absolutamente maravillosa, muy fuerte para lo que esperábamos, pero quedamos en un escenario de muchísima integración.
investigación. Yo creo que este ha sido un piloto absolutamente fundamental. Tengo la fe que se va a repetir y que vamos a atraer muchos y muchísimos más jóvenes hacia ese escenario, porque la responsabilidad de la Universidad Militar está ahí. Sí, el representante de Tejada asume el compromiso de trabajar con todo su amor y su empeño por la juventud, por la educación y por la paz. Y en esa tarea hubo una vinculación con la Universidad Militar de Granada, a quien hoy estamos ofreciendo el reconocimiento por cuanto 26 jóvenes que participaron en la lucha social moderna, en el estallido, en la búsqueda del cambio, hoy culminan una etapa e inician una segunda etapa. 37 jóvenes se están vinculando hoy a hacer sus estudios de pregrado con la Universidad Militar en este compromiso dual, en esta instancia que está siendo posible con el gobierno militar. Estos primeros muchachos que hicieron el diplomado y se graduaron hoy, ¿cómo se siente, cómo se sintieron cuando empezaron y hoy cuál podría ser su balance final? Hoy hubo lágrimas aquí en algunos de los miembros, de los profesores y profesoras que participaron, porque la expresión en las palabras de los estudiantes, los jóvenes que fueron ofrecidas esta noche en la clausura del diplomado, eran sentidas, amorosas y de un gran compromiso con el conocimiento que adquirieron y de un gran reconocimiento con los profesores que en esta pequeña etapa, pero muy importante, les ayudaron a construir sus nuevos retos, sus nuevas líneas en el camino del progreso, en el camino del emprendimiento. Hubo lágrimas cuando hubo un estudiante que ofreció a sus profesores el amor, el cariño y el aprecio que siempre tendría al haberles ayudado ya a iniciar una microempresa. Bueno. ¿Y cómo empezaron ellos? Porque terminaron muy bien y queriendo a la Universidad Militar. ¿Y cómo habían empezado? Empezaron con desconfianza, como toda la juventud, como muchos de los jóvenes están viviendo un proceso en Colombia. Empezaron con distancias porque ven a la educación, a la universidad y a las posibilidades muy lejos. Justamente el estallido social tuvo que ver con ese sentimiento. Empiezan con rechazo, con distancias y también con cierta apatía por cuanto las oportunidades no les eran cercanas. En esta vez, en esta tarea, en este ejercicio, en esta juntanza, en este encuentro, logramos hacer ver la diferencia. Como hoy se presentan con ánimos, con progreso, con decisión de seguir estudiando, habiendo vencido el ánimo un poco disperso y lejano con el que empezaron. Mi nombre es Jean Sebastián Velasco Quintero. Hice parte del diplomado de gobernanza y emprendimiento de la Universidad de Nueva Granada, agradeciéndoles mucho por este diplomado a ustedes, por la oportunidad brindada por ustedes, directores de la Universidad de Nueva Granada. Les quiero comentar que es que para mí fue un diplomado que me llenó mucho, en el cual pues pude estar presente en la mayoría del tiempo, y el cual pues hubieron profesores que me dejaron mucho aprendizaje. Hola, buenos días, mi nombre es José Mauricio Villamarín. Hice parte del curso de Gobernanza, Desarrollo y Emprendimiento Juvenil. Quiero contarles que pues, con este curso me sirvió porque permitió desarrollar una estrategia para mi emprendimiento, me generó ideas más claras y sé que permitirá tomar decisiones mucho más eficientes. Quiero expresar mis grandes agradecimientos a la Universidad Militar Nueva Granada por permitirnos esta experiencia, y sé que hoy cuento con unas herramientas y unos conocimientos que me ayudarán a abrir las puertas para los procesos. Un cordial y extensivo saludo a la Universidad Militar Nueva Granada, a los compañeros y compañeras que participamos en este diplomado de gobernanza para el desarrollo juvenil y el emprendimiento. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y tener la oportunidad de aplicar a los conocimientos que los maestros y maestras impartieron en nosotros para aplicarlos en las diferentes comunidades, en los diferentes territorios del país.
Desde acá, desde el sur, desde Pasto, les extendemos muchísimas gracias de parte de nuestros compañeros y compañeras que participamos, y nuevamente agradecerles por abrir estos espacios de conocimiento a los jóvenes y hombres y mujeres en los diferentes territorios del país. Un gran abrazo.